Bueno, hola a todos y bienvenidos a MirPocket. Señores, reto supremo en el canal. Ya saben cómo funciona esto. Tienen que vencer a los 8 líderes de gimnasio y una vez logrado esto, pueden ingresar a la liga Pokémon de MirPocket. Si quieres participar de esta sección u otras que hayas visto en el canal, acá abajo te dejo mi red de Discord, donde manejo todo relacionado con el canal. Por supuesto, una comunidad Pokémon. Chicos, no más vuelta. Quiero meterme en el lío. Nate va a combatir ahora mismo contra su cuarto líder de gimnasio, el señor Nectric, especialista en tipo eléctrico y nuevo líder de gimnasio. Así que saludo muy especial para él. Aquí va a estar su debut. Vamos a meternos en el lío. El equipo de Nate en esta ocasión está compuesto por Dugtrio, Alola. Miren esto, Galvantula, Mogalola, Conmo, Seismitos y Fortress. Y por la parte de Nectric está compuesto por Rotom Lavadora, Zapdos, Tapu Koko, Zeraora, Raichu, no me salía el nombre, chicos. Y Nectric, que tiene toda la pinta de ser la mega. Sin más vueltas y más preámbulos, vamos a reproducir el video y vamos a ver en qué quedó. Veremos si Nate supera a su cuarto líder o no, chicos. De momento tiene 2 vidas, o sea que viene bastante bien. Chicos, empieza el combate entre el actual retador Nate contra su cuarto líder de gimnasio, Nectric, especialista tipo eléctrico. De primer turno sin empezar con Dugtrio, Alola en el campo de batalla. Y de primer turno sin mandar el líder a Rotom Lavadora. Primer turno del combate, veremos qué hacen ambos participantes. Señores, decide retirarlo de momento, sabe que el terremoto no lo puede meter por ahí y decide mandar a Crazy Frog en el campo de batalla. Este 6 mito que tiene una pinta de ser defensivo. Hidrobomba trata de golpearlo, absorbe agua muy bien. Visto esto, no le afecta. Siguiente turno del combate, Rotom puede ser más rápido de momento. Nectric no se fía mucho en esto, decide retirarlo, se lo prefiere guardar y saca a Zapdos en el campo de batalla. Mucho cuidadito con este Pokémon, chicos. Sustituto, miren lo que tenía guardadito por acá. Cuidadito con esto detrás del muñequito. Recupera un poquitito de vida con los restos, casi seguro, me animo a decir. Perfecto, chicos, de momento se están tanteando ambos entrenadores. Siguiente turno del combate, Onda Tóxica. Quiere pegar directamente por la parte especial. Esto me gusta. Golpea a Zapdos. Veremos cuánta vida le saca. Lo aguanta muy bien. Veremos si lo envenena, que esto podría caerle. No lo envenena. Onda Ignea va a intentar gastar lo más que pueda. Pero como no va a ser eficaz, no creo que caiga, chicos. Cae, no es eficaz. El sustituto de momento sigue en batalla. Señores, bueno, recupera un poquito de vida con los restos. Vamos a ver qué hace Nectric, porque tiene un 6 mitos adelante que le puede meter bastante problema, chicos. Onda Tóxica nuevamente, no se la piensa, golpea Zapdos fuerte por la parte especial. Señores, mitad de vida, de momento no lo está envenenando, aguanta muy bien. Onda Ignea acierta, va a intentar gastar lo más que pueda. Para mí la intención es romper el muñequito verde. El sustituto lo recibe, no es eficaz. Veremos si ya cae o no. El sustituto se ha debilitado. Bueno, si 6 mitos se quiere meter otro sustituto, lo podría hacer. De momento acá es un tir y jale de cuerda y acá lo puede ganar 6 mitos de esto, ¿sí? De momento se ve por acá, sí. Siguiente turno del combate. Va a retirar a Zapdos. Se lo guarda de momento, chicos. No se confían para nada. Y va a mandar a Tapu Koko en el campo de batalla. Pokémon que sirve mucho para las modalidades de tipo eléctrico. En particular, Electrogénesis. Pokémon que toque el suelo pegará un poquito más por la parte eléctrica. No sirve dormir a los Pokémon, por supuesto. Sustituto nuevamente por parte de este Pokémon, chicos. Detrás del muñequito verde. Cuidado con esto, la onda tóxica. Le puede caer tan pesado como un terremoto. No sabemos cómo está balanceado este sémito, ¿sí? Si tiene hierbalazo, debería aprovechar acá. Chicos, hierbalazo, claro que sí. Golpea por 4, señores, para acabar completamente con el muñequito verde. Mucho cuidado con esto, se está arriesgando a que Sémito le meta un golpe fuerte. Veremos si le metió un terremoto, si le metió. ¿Qué le metió? Chicos, onda tóxica, no se la pensó muchas veces. Golpea seguro, decidió golpear seguro, chicos. Súper eficaz. Tampoco, señores, más de la mitad de la vida no lo envenena. Recupera un poquito de vida con los restos. Bueno, imagino que el retador va a retirar a Sémito porque le puede caer muy pesado. Lo retira, claro que sí. No quiere un hierbalazo de regalo ni de broma. Y saca el peluca en el campo de batalla. Si le pega, esto va a ser neutral de ataque, chicos. Y de vuelta se lo va a venir muy bien. Lo golpea. Si tenía banda focus, acá mismo acaba de caer. Chicos, Rizos Rebelde. Bueno, le va a bajar la velocidad, pero le da lo mismo. Como repito, gana momento, chicos. Sí, y esto le permite meter un Pokémon en turno limpio. El líder decide sacar de nombre japonés, que no leemos japonés todavía en el canal, a Zeraora en el campo de batalla. Cuidado con este Pokémon que es súper rápido. Chicos, puño drenaje. Súper eficaz, le va a pegar, señores. Y cae Dugtrio Alola en el campo de batalla. Rizo Rebelde le va a bajar la velocidad en un stage. De momento sigue siendo bastante rápido este Pokémon. Veremos, ya veremos qué naturaleza tiene. Chicos, cae el primer Pokémon por parte del aspirante y va a sacar en turno limpio Advance Wars en nombre de este Fortress Shiny, que lo amo, me encanta en este color. Siguiente turno del combate, desarme, mira lo que tenía, lo golpea, señora, veremos que tenía puesto, pierde vida contra por el casco dentado, súper defensivo, ya está claro que va por la defensa física. Terremoto está preparando bastante bien, lo golpea, súper eficaz, yo creo que lo aguanta, porque Fortress no es que pegue tanto por la parte física, casi cae, cuidadito con esto, chicos, recupera un poquito de vida
con los restos. Bueno, es un salvador de restos, chicos. Y el campo se va. Vamos a ver qué pasa para acá. Por la parte de ti, que hubiera pegado muy fuerte, te digo. Nentry decide guardar a Zerodon en el campo de batalla. Sabe que es un Pokémon muy rápido. Y va a sacar a Zapdos nuevamente en el campo de batalla. Me imagino para esquivar el terremoto. Púas tóxicas. Está jugando bastante inteligente, Ney. Lo meten en el campo de batalla. Pokémon que ingresa tocando el suelo quedará envenenado. Doble fía, gravemente envenenado. Siguiente turno del combate. Netrick enseña a Zapdos y lo retira. Le quiere hacer cambiar el Pokémon porque sabe que tiene onda línea. Entra, tampoco con el campo de batalla. Mucho cuidado, va a estar envenenado. Esto está complicado, chicos. Veremos si lo retiró o no. Electrogénesis en el campo de batalla. Lo mismo que repetimos. No se puede dormir. Cuidado los que ataquen por la parte eléctrica. Y al mismo tiempo Advance Bones había sido retirado. Y lo cambia por Massa Playdon nuevamente. Nombre de este Mog. Alola en el campo de batalla por la parte especial. Lo va a aguantar muy bien. No sabemos todavía si Tapu Koko va por la parte física o por la parte especial. Siguiente turno del combate. Ya estaremos entrando por acá. Rayo va por la parte especial. Ya va a sacrificarlo. Golpea a Mog, señores. Le saca algo de vida. Maldición. Se baja la velocidad, se sube el ataque, la defensa. Está envenenado Tapu Koko, mucho cuidadito con esto. Veremos si puede meter un ida y vuelta, ¿no? Ya lo vamos a estar enterando, chicos. Se sube el ataque, la defensa. Acá mismo podría meter un desarme tranquilamente. Avanza el veneno en Tapu Koko. Le queda, ¿qué? Un punto de vida. Chicos, siguiente turno de combate. Está apretado el líder. Y da y vuelta. Golpea a Mok por la parte de defensa. A lo mejor le saca algo, ¿no? Chicos, de momento aguanta muy bien. Ese Mok bastante bulky. Gana momentos, o sea que todavía está vivo. Y va a sacar a Zapdos en el campo de batalla. Veremos si le mete el desarme a Mok, que podría tener casco contra o no. Desarme, por supuesto, golpea a Zapdos, señores. Casi cae el casco dentado que se cae. Si tiene una valla, se va a activar. Mucho cuidadito con esto. Cuidado con el Gula. A ver, bueno, tiene maldición, a lo mejor tiene reciclaje. Veremos si Zapdos se la juega, mete un despejar para sacarse las púas. O si mete un Daigne, vamos a ver. Chico, no, respiro. Decide bajar al suelo, está perfecto. Gana un 50% de vida. Al no tener ítem, los desarmes no van a estar sacando mucho. Muy bien, muy buena jugada. Hay gente que lo sacrifica de primero. Yo prefiero curarme. Puyo nos iba a golpear nuevamente con esta pasada. Después la parte física aguanta un poquito mejor. Esperemos que no lo envenene. Siguiente turno del combate. Respiro por Zapdos nuevamente. Me imagino que quiere recuperar la vida a tope para poder hacerle frente a Mok, que está complicado. Está bastante complicado. Ahora mismo Mok está súper cómodo. Reciclaje. Mamita querida. Mamita querida. Mok de reciclaje, como se guste un poquito más, va a tener todo bajo control. Se va al campo. Así que mucho cuidado con esto. Siguiente turno del combate. Chispazo por parte de Zapdos, va a intentar paralizar. Yo le metí una onda ígnea para bajarle de ataque, pero bueno. Puya nos iba nuevamente. Golpea Mok. Veremos cuánta vida le saca. Mitad de vida de momento, no la envenena. Siguiente turno del combate. Respiro. Quiere jugar seguro Nectric. Esto me gusta. Recupera otro 50% de vida. Está casi a tope Zapdos. Mucho cuidado con esto. Veremos si metió otra maldición o no. Este Mok. No, Puya nos iba. Va por la parte física. Quiere meter presión a Zapdos. Esto me gusta. Lo golpea nuevamente. Veremos si lo envenena. Chicos, lo envenenó. Está envenenado, cuidadito, Zapdos está en peligro, ahora mismo le avanza el veneno. Siguiente turno del combate, yo metería una onda ahí, me trataría de quemar este Pokémon para que no saque tanto, chicos. Chispazo, quiere intentar por ese lado, quiere jugar con las hacks de la parálisis. Lo golpea, mitad de vida, se activa la valla. Mientras tenga reciclaje, se va a activar la valla. Repito, yo lo quemaría para que no saque tanto con los maldiciones, porque ahí se puede bustear mucho. Maldición, te lo estoy cantando. Se sube el ataque, la defensa, la velocidad. Qué problema, pero bueno, debe querer paralizarlo por algún motivo. Debe tener alguna trampita de por medio que no nos enteramos todavía, chicos. Se sube ahí el ataque, la defensa le baja la velocidad, que le da lo mismo a Mok no va por ese lado. Avanza el veneno sobre Zapdos. Bueno, vamos a ver si lo quiere cuidar o no. Siguiente turno del combate, despejar. Muy bien jugado. Ya si vas a caer, sacate las púas para que el resto del equipo no caiga en problemas, señores. Se saca las púas tóxicas, repito, puya nociva. Va a golpear a Zapdos y por lo que le queda de vida me animo a decir que cae. Lo golpea, señores. Cae Zapdos en el campo de batalla. Están 5 Poké contra 5. Va a meter a Zerodon nuevamente en el campo de batalla. Cuidadito con este Pokémon. Ya no va a caer en el veneno. Siguiente turno del combate. Desarme. Se la regala. Golpea. Puede tener reciclaje. Se saca la valla. Puya nos iba. O no tenía. Bueno, bye. Lo golpea y cae debilitado. A lo mejor un puño de drenaje hubiera venido un poquito mejor. Pero bueno, chicos. Cae debilitado. Nectric está en problemas. Ese Mok está muy imparable. Sale Tapu Koko en el campo de batalla que ya está envenenado. Electrogénesis. Esto le puede venir muy bien al equipo. Bueno, al equipo eléctrico. Señores, siguiente turno del combate. Veremos qué hace Tapu Koko. Rayo ya se lo quiere sacrificar. Lo golpea por la parte especial. Venía a sacarle un poquito mal. Sacó bastante maldición por parte de Mok. Se puede meter un reciclaje ahora. Y el daño que le haga Tapu Koko, como con el que mucho no le va a estar afectando. Pero ya vamos a ver, chicos. Se sube nuevamente el ataque, la defensa, le baja la velocidad. Ahora mismo Mok es lo más lento que hay y cae tampoco en el campo de batalla. Señores,
cae debilitado, pero dejó el campo eléctrico para sus compañeros. Chicos, veremos qué saca Magnetic en el campo de batalla. Va a sacar a Magnetic en el campo de batalla. Tiene toda la pinta de hacer la mega, imagino que va a meter la intimidación. Siguiente turno del combate. Activa la mega piedra y le da paso a Mega Magnetic en el campo de batalla. Pokémon que siempre fue rápido, pegó por la parte especial. La Mega, ni te cuento, y encima tiene intimidación. Te va a bajar el stage de ataque, chicos. Repito, Mega Magnetic en campo de batalla, intimidación, le baja el ataque a Mo. Quiere jugársela. A ver si puede vencer, detener al retador. Rayo va a pegar bastante fuerte por la parte especial, más el campo. Golpe a Mo, señores. Crítico. Cae Mock debilitado en combate. No te la creo, el crítico. Se están comprando el pack de los críticos en internet, señores. Entra Crazy Frog en el campo de batalla. Cuidado, como puede hacer poder oculto. Cuidado con esto. Poder oculto, te lo estoy cantando. Golpea Crazy Frog, señores. Tenía pinta de ser de tipo hielo. Sustituto, 65 puntos de vida. Mucho cuidadito con esto. Recupera un poquito de vida con los restos. Esto está tanteadísimo. Esto está bastante interesante. Siguiente turno del combate. A ver qué pasa por acá. Poder oculto nuevamente. Me tienen los nervios ambos entrenadores. Golpea al muñequito verde, señores. El sustituto recibe golpe. Imagino que va a caer. No, no. Tierra viva. Pensé que no tenía. Tierra viva. Golpea por la parte especial a Magnetic, a Mega Magnetic, chicos, y aguanta. No te puedo creer que te lo aguante, chicos. Súper eficaz. Recupera un poquito de vida con los retos. Chicos, está súper tanteadísimo este combate. Está súper tanteadísimo. Imagino que va a meter un voltio cambio acá, lo mejor que puedo hacer ahora. No, no, no lo puedo hacer por ese tipo de tierra. Mira lo que tengo en la cabeza. Poder oculto. Sacrifica a Mega Magnetic para reventar el muñequito. Cae debilitado. Imagino que ya metió un tierra viva seguro. Chicos, tierra viva. Golpea a Magnetria, Mega Magnetria, perdón, y cae debilitado en el campo de batalla. Me imagino que va a meter a Raichu ahora. Recupera un poquito de vida con los restos. Este Crazy Frog, la verdad que está genial. Qué bien que lo está usando el retador. Se va al... ¡Ay, no me jodas! Se va al campo y sacó a Raichu. No te la creo. De cualquier manera, Raichu sigue siendo rápido. Chicos, Raichu en el campo de batalla psíquico. Pega fuerte directamente con la parte especial. A Crazy Frog y cae. 11 puntos de vida, sustituto no le da, no le da, se pensaba que no le iba a tirar con eso, chicos. Recupera un poquito de vida con los restos, Yura metió un tierra viva, pero de primera. Siguiente turno del combate, veremos qué va a pasar por acá. Lo va a retirar, se lo va a guardar con 11 puntos de vida, se está jugando demasiado, de hecho lo hubiera dejado a la muerte. Y entra Advance Wars en el campo de batalla. Señores, psíquico golpea por la parte especial nuevamente a este Pokémon. No va a ser eficaz, aguanta muy bien, veremos si le baja la defensa especial. No, de momento no. Siguiente turno del combate. Le soltó el Z, ay, prepárate. Ay, es el Pikachu de Surf. Tipo agua, el golpe, movimiento Z. Es verdad que Forest es un Pokémon que aguanta bastante. Lo aguantará, veremos si tiene Ips repartidos en la parte especial. Tenía toda la pinta para la parte física, chicos. Hidroportes Abisbal. Señores, me encanta el Raichu Alola con la capacidad de tirar un Surf. Chicos, golpea fuerte dentro de ese torbellino. Veremos si cae. Señores, iba por la parte física, claramente cae debilitado fuertes en el campo de batalla. Veremos qué hace el retador, va a sacar a Charlotte en el campo de batalla. Entra Galvantula, que claramente es más rápido que Raichu Alola. Siguiente turno de combate, veremos qué usa Raichu. Usa Reviscosa por si Raichu cae. Y entonces Pokémon estás en el campo de batalla, Pokémon que ingrese y toque el suelo, le bajará la velocidad. Psíquico, nuevamente va a golpear a Galvantula, puede tener Banda Focus casi seguro, que es como se lleva el set. Chicos, 33 puntos de vida. Siguiente turno del combate, Zoom U. Súper eficaz. ¡Aguante Raichu! ¡No te la creo! ¡No te la creo! Psíquico golpea a Galvantula y cae debilitado. ¡No te la creo! ¡No te la creo! ¡No te la creo! No te... Dígame que no me la crea a mí. ¡No te la creo! ¡No te la creo! Pensé que caía. Entra Crazy Frog nuevamente en el campo de batalla. No le da para el sustituto. Psíquico nuevamente ejerce presión sobre Crazy Frog por 6 minutos. Golpea. Cae debilitado en combate. No me entra en la cabeza todo el zumbido. Me van a joder toda la semana con esto. Entra Nikki Warrior por parte del retador, último Pokémon que es Como. Adelante de un Raichu que tiene psíquico. Ludo, no te la creo. Lo superó en velocidad. Lo superó en velocidad. ¿Cómo? Díganme cómo llegó a ser Raichu. No te la creo, no. Ay, mamita querida. Estruendo implacable por parte de Como. No te la creo todavía. No te la creo todavía. Señores, estaba convencido que Raichu lo superaba. Señores, lo va a golpear, alcance y sobra. Va a caer Raichu, que es un trabajo excelente por parte del líder. Y ahora Como se sube todos los stats. Y como siempre digo, vayan a pararlo. Vayan a parar a Como. Pokémon dragón bastante potente. Y siendo del tipo lucha también. Señores, repito, cae Raichu ahora en el campo de batalla. No, ya estoy...
Ya estoy que no creo. Entra roto en el campo de batalla, la red no toca. Como llega a tener. Ay, no sé por dónde va este. Fragor Escamas va por la parte especial. Golpea, roto. En lavadora, veremos cuánta vida le saca. Chicos, aguanta, no te la creo. Le baja la defensa. ¿Quién va a ganar, chicos? Hidrobo. No te la creo. Las poquitas posibilidades que tenía. Siguiente turno del combate. No tenía tóxico, no tenía fosfato. Golpea nuevamente. Por ataque especial a roto. Hombre, música. Chicos, cae debilitado en combate. El último Pokémon por parte del líder. Y con el último Pokémon, Ney supera a su cuarto líder de gimnasio y con su debut, señor. Así que, Netric, para vos el saludo muy especial, para vos, increíble debut. Pensaba que no ibas a dar vuelta a la partida y casi, estuvo excelente el combate. Ney, felicidades para vos, has superado a tu cuarto líder de gimnasio. Ya nos vamos a estar comunicando, te voy a decir quién es tu quinto líder de gimnasio. Por lo demás, chicos, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá a Yamir de Yamir Poke. Y recuerden una cosa que siempre les digo, que sigan los combates. Hasta la próxima.